¿Se puede renovar visa de estudios en Australia y añadir a tu pareja? Sí, pero te explico cómo. Básicamente tienes que demostrar que tú y tu pareja lleváis juntos al menos 12 meses. ¿Con qué documentos puedes presentar esto? Lo voy a leer. Certificado de matrimonio, certificado de pareja de hecho, cuenta bancaria conjunta, propiedades a nombre de ambos, alquiler conjunto, créditos a nombre de ambos. Obviamente también es bueno si tenéis facturas a una misma dirección, tiquetes de avión, por ejemplo, reservas de alojamiento a nombre de los dos, un álbum con fotografías y toda vuestra historia, etcétera. Todo lo que demuestre a ese agente de inmigración que va a revisar tu caso que estás con ella o estás con él, que sois pareja de verdad y mínimo 12 meses de relación. Entonces, una vez que tengáis la visa aprobada, el aplicante principal podrá trabajar 24 horas mientras estudia y 40 horas semanales mientras está de vacaciones. Pero, en cambio, la pareja, el dependiente, solo podrá trabajar 24 horas durante la duración de todo el visado. Pero la pareja no tendrá que estudiar, solo tendrá que estudiar el aplicante principal, es decir, tendréis que contratar un curso en vez de dos. ¿Dudas? Déjalas en los comentarios y las respondo.